Aquest matí he tingut juntament amb el professor Lluís Saldavilà el gust de compartir l'aventura d'emprendre amb 100 joves que han sigut prou valents per crear un projecte al mig de Girona només amb 5 euros a la butxaca. La pregunta que les hemos hecho és tan senzilla com: "Què farien ustedes si tuvieran dos hores, tuvieran que crear un projecte, una empresa real, que les fora bé provar, fracassar, triomfar i ganar diners i solo tuvieran 5 euros per a començar-lo?" La verdad es que nos han sorprendido. Se han aprovechado la condición de que en Girona el 1 de julio hace más calor que en el infierno. Han, han, de hecho, le han dado de beber a perros, a, con eso han ganado bastante dinero, de hecho, han vendido abrazos, han creado la, pilu, la piruleta solidaria y en resumen han conseguido recaudar más de 500 euros en estas dos horas. Lo bonito, el premio para el ganador no era el dinero. El premio para el ganador era decidir dónde iba el dinero. Además, la Fundación Princesa de Girona ha decidido duplicar ese premio, con lo cual los ganadores han decidido hoy, juntamente con otro de los equipos que también ha sido premiado por su valor innovador, que los 1.022 euros con 50 céntimos recaudados irán a la Creu Roja de Girona. Se lo agradecemos, además, especialmente por el componente local que han decidido al entregar su premio. Pido entonces un aplauso por los 100 jóvenes que hoy nos acompañan.